En este video les explicaré rápidamente cómo pagar un recibo de pago de código de barras a través de PSE o a través de tarjeta de crédito o tarjeta débito. Para ello, debo tener el recibo que me expidieron en Indoamericana. Este recibo debe estar vigente. Aquí tengo un recibo de prueba. Voy a dirigirme a www.indoamericana.edu.co slash consultapago.php. Acá voy a poner la URL más grande para que la puedan apreciar mejor. Aquí es consulta al piso pago.php. Estando en esta página, entonces debo ingresar el código de la factura que debo pagar. Ese código lo encontramos aquí, es este que está acá. Voy a ampliar la pantalla para que se vea mejor. Es este código que está aquí antes del 3900. En este caso el código es 34447. Lo voy a copiar, lo voy a traer para acá y le digo consultar. El sistema entonces verifica el recibo de pago, en este caso es un pago de matrícula, y le voy a dar pagar a través de pagos online. Y ya, ese es básicamente todo el procedimiento. Aquí me está confirmando los datos, me está confirmando el valor que voy a pagar. Puedo seleccionar pago a través de PSE, que sería a través de débito de una cuenta de ahorros o cuenta corriente, o puedo pagar a través de tarjeta de crédito con Visa, American eh, Express, Diner Club y Mastercard. Si voy a pagar con PSE, por ejemplo, selecciono PSE, debo seleccionar el banco en el que tengo la cuenta. Normalmente debo habilitar previamente en el banco eh, que se puede hacer pagos PSE con. Con mi cuenta bancaria. Y aquí ya. Eh, aquí, pues ya hay que poner los datos de, de la persona como tal. Cuando le doy clic aquí en aceptar, él me lleva al portal de transacciones. En este caso de eh, Bancolombia y aquí ya debería poner mi, mi clave y mi contraseña de la cuenta de Bancolombia, la que previamente tuve que haber habilitado para poder realizar el pago. Si hago el pago a través de tarjeta de crédito, pues es mucho más sencillo porque simplemente es poner los datos de la tarjeta de crédito. Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.